Hola amigos, sean bienvenidos a su canal Gamer Soto X. En este video tutorial hoy les explicaré cómo reparar un equipo portátil de la marca Samsung. En este caso vamos a reparar el botón del lado izquierdo de la parte del touch o del mouse que maneja este equipo, que en algunos casos funciona o hay que hacerle muy duro. Entonces vamos a verificar qué pieza es la que le vamos a reemplazar y corregir ese problema. Para eso he traído este equipo portátil para hacer la prueba y hacer la reparación. Entonces lo que vamos a hacer es apagarlo. Ya le vamos a dar a apagar dándole el toque aquí. Bueno, para esta reparación vamos a necesitar los siguientes elementos, materiales, que es como el multímetro, un juego de pinzas, una pinza grande, esta brocha y nuestro kit de soldadura, que es la pasta para soldar, lógicamente la soldadura de milímetro en lo posible, esta malla para desoldar, el cautín de 30 vatios con su base y una espuma para limpiar la punta, juego estornilladores de estría y pala pequeños, y estas plumillas o esta especie como de uñas que se utilizan para tocar guitarra, pues les puede servir, o pueden también tener las que son o se utilizan para la parte de reparación de estos equipos. Entonces lo que vamos a hacer es apagar el equipo. Entonces, una vez que apagamos el equipo, vamos a desarmarlo, vamos a colocarlo en esta forma. Aquí pueden utilizar una prenda, una tela, si la mesa está muy limpia, pues lo pueden colocar sin ningún problema. Y vamos a empezar a desarmar el equipo para revisar la parte electrónica y el botón el que está fallando. Entonces, primero que todo, vamos a liberar la batería, vamos a quitar el seguro, la vamos a colocar por acá. Vamos a empezar a desarmar con nuestro destornillador de estría. Empezamos a sacar todos los tornillos que sujetan la parte inferior de nuestro equipo. Entonces vamos a empezar a hacer esto muy rápido para que el video no demore tanto. Entonces hacemos esta operación. Este equipo le falta un tornillo, seguramente el usuario por el movimiento, seguramente tanto movimiento que tiene el equipo, puede que se haya salido el tornillo. Bueno, primero que todo vamos a sacar esta tapa, que es la que cubre la memoria y el disco duro. Él trae un tornillo aquí, pero vamos a hacer esto, lo siguiente. Entonces vamos a colocar el equipo aquí y vamos a tratar de sacar esta tapa. Entonces vamos a utilizar esta uña en esta forma. Le vamos a ayudar un poco. Aquí la tapa nos dice normalmente que hagamos movimiento hacia acá arriba, pero en algunos casos es un poco dura. Entonces vamos a hacer esto. Listo. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a ayudarle un poco al tornillo, esto que está bien sujetado a la tapa. Entonces vamos a hacer esto. Perfecto, aquí está la tapa. Colocamos la tapa aquí y empezamos entonces a desarmar, a tratar de desarmar más el equipo. Vamos a sacar primero el disco duro. Vamos a utilizar un destornillador mucho más pequeño de estría para sacar estos tornillos, que son mucho más pequeños. Entonces vamos a colocar aquí. Entonces vamos a hacer esto. Acá, entonces vamos a jalar un poco este disco duro. Acá le falta un tornillo mucho más grande. Perfecto, listo. Vamos a colocar estos tornillos por acá con mucho cuidado. Vamos a sacar este bus de datos y vamos a colocar este disco duro por acá, puesto que aquí se encuentra la información del usuario y pues tenemos que cuidar esa parte. Ahora lo que vamos a hacer es sacar este tornillo que sujeta la unidad lectora. Vamos a colocar por acá y vamos a terminar de sacar los otros tornillos. Perfecto. Bueno, una vez que lo tenemos aquí, ya hemos aflojado un poco los tornillos, vamos a hacer este movimiento, que es colocar el equipo en esta forma para que los tornillos salgan sin ningún problema. Entonces lo vamos a colocar por acá, vamos a agrupar ahí.
verifiquemos que todos los tornillos estén afuera. Entonces, si hay por acá hay unos tornillos que todavía no han querido salir, pues que hacemos esto. Perfecto. Listo. Entonces seguimos verificando. Aquí encuentra otro tornillo. Aquí está. Listo. Bueno. Aquí ya sale el tornillo. Ahora lo que vamos a hacer es liberar. A veces estos equipos tienen una tapa en la SD. Vamos a quitar esta tapa. Y una vez que hagamos esto, con nuestra uña o plumilla, toca guitarra, vamos a intentar abrir estas tapas que están aquí. Una vez que realicemos esta parte de aquí en este modelo, vamos a sacar la unidad, la vamos a colocar por acá. Vamos a hacer el procedimiento con la uña de introducirla entre las dos tapas. Vamos a hacer esto. Qué bien. Bueno, entonces lo colocamos acá, hacemos una fuerza hacia acá arriba. Hay un tornillo que está suelto ahí, perfecto. Eso. Bueno, entonces ya tenemos la tapa por fuera. Vamos a sacar este tornillo, está rebelde. Bueno, la vamos a colocar por acá y ahora vamos a verificar qué es lo que pasa aquí. Aquí encontramos la tareta principal y vemos que es un equipo que está bastante sucio. Vamos a utilizar la brocha muy suave para retirar un poco el exceso de mugre que se encuentra por aquí. Es algo muy suave que vamos a hacer. Perfecto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es comenzar a necesitamos retirar la tarjeta aquí para verificar el botón o el botón que maneja la parte del mouse. Entonces vamos a desconectar todos estos bus de datos, estos conectores, este es de la Wi-Fi. Comenzamos a desconectarlo. Vamos a conectar este. Vamos a desconectar este. Vamos a conectar el del teclado. Hacemos esto. Levantamos la pestaña. Sacamos el bus de datos. Ahora hacemos este movimiento también en este. Vamos a hacer esto. Ahora vamos a desconectar el bus de datos que va a la pantalla. El bus de datos que va a la corriente. Entonces hacemos esto. Tengan en cuenta que de pronto en algún video yo no manejo manilla antiestática, no manejo los guantes antiestáticos. La previamente me he descargado y pues yo trato de no manipular en cierta forma los componentes electrónicos donde puedan afectarse. Entonces de pronto evito esa parte. Una vez que hacemos esto, pues empezamos a sacar, como les dije, todos los bus de datos que conectan a la board y sacamos los tornillos. Aquí lo pueden agrupar en otra parte para que los puedan nuevamente ubicar donde vayan. Entonces hacen unos grupos de tornillos, los colocan por acá. Bueno, entonces revisamos bien que la tarjeta pueda salir sin ningún problema. Aquí falta un tornillo. Bueno, vamos a colocarlo por acá. Vamos a hacer esto con mucho cuidado y vamos a verificar esta parte. Entonces aquí tenemos la tarjeta, miremos que no diga, listo, aquí la tenemos. Una vez tengamos la tarjeta aquí, esto lo podemos colocar por acá, que no nos va a caer, démosla ahí. Y aquí tenemos la tarjeta principal y aquí tenemos la tarjeta del equipo. Como en la posición que iría en el equipo portátil, este sería el botón que está fallando, pues es el botón que vamos a reparar. Lo que podemos hacer con la brocha es limpiar el equipo un poco para que quitarle ese exceso de mugre que tiene, pero primero lo que podemos hacer es liberar la pila de del CMOS o de la BIOS. Vamos a sacarla de aquí, vamos a colocarla por acá. Ahora sí, con la brocha muy suave podemos hacer una limpieza de polvo. Es algo realmente suave, no vamos a sobarlo demasiado por las cuestiones de la estática y que el material pues con que le estamos haciendo. Es algo muy suave. Perfecto, entonces vamos a hacer lo que vamos a hacer, que es retirar este botón que está aquí, este contador que está aquí, este botón. Vamos a cambiarlo. Entonces para eso pues vamos a utilizar nuestro cautín y vamos a empezar a hacer esto. Entonces con nuestro cautín vamos a calentar los dos lados del botón y
con un destornillador de pala nos vamos a ayudar un poco. Lo vamos a apalancar hacia arriba de un lado y del otro lado lo vamos a sacar. Bueno, como vieron, salió muy fácil. Vamos a agregar un poquito de pasta térmica, de pasta para soldar, qué pena, aquí, para hacer esto, para que la soldadura se ajuste un poco más ahí, sea más homogénea. Una vez realizado eso, pues vamos a cambiar el interruptor. Aquí yo tengo unos interruptores, vamos a colocar este interruptor, vamos a posicionarlo y aquí solamente lo que vamos a hacer es colocarlo en la posición original que venía el malo, pues, y vamos a colocarlo aquí. Aquí ya lo hemos soldado, perfecto. Aquí ya tenemos el botón de reemplazo instalado. Entonces lo que vamos a hacer, el procedimiento es volver a armar el equipo, pero vamos a aprovechar que el equipo está aquí desarmado y vamos a empezar a, vamos a limpiar esta parte del ventilador ya que está bastante sucia. Entonces vamos a hacer esto, vamos a liberar este ventilador y vamos a aprovechar y lo vamos a limpiar de una vez. Entonces vamos a sacarle este tornillo, aquí vamos a hacer una fuerza hacia acá arriba, perfecto. Vamos a ver si no tiene más tornillos que nos impidan sacarlo y limpiar. Entonces vamos a hacer esto con el fin de retirarle el exceso de mugre que tiene. Se dan cuenta, mira que tiene bastante mugre. Vamos a utilizar este trapo que está aquí. Cuidado con el tornillo. Vamos a acabar de sacar el exceso de mugre que tiene aquí. Muy bien. Entonces, una vez que hacemos eso, verificamos por lo menos que esta parte del disipador esté también limpia. Y vamos a hacer esto. Hacemos esto, movimiento así. Listo. Ahora con el trapo y tiramos el polvo. Ya, aquí prácticamente tenemos la tarjeta casi limpia ahí. Ya hemos retirado el exceso de mugre que puede afectar la disipación del equipo, que otra vez se recaliente. Bueno, que ya la tenemos aquí, ya cambiamos el interruptor. Entonces lo que vamos a proceder es armar el equipo nuevamente, pero antes podemos hacer también un momento, podemos limpiar aquí este soporte, o aquí donde la base, donde va la boa. Le vamos a quitar el exceso de polvo. Listo, aquí ya está, limpiamos el polvo aquí. Ahora pues vamos a armar o instalar nuevamente la tarjeta. Una cosa, si quieren comprobar pues que el interruptor esté funcionando, pues lo pueden hacer con el multímetro. Voy a hacerlo aquí de una manera muy rápida para que ustedes puedan darse cuenta. Entonces vamos a colocar nuestro multímetro en la escala de continuidad y vamos, aquí nos pita, es decir que hay continuidad. Vamos a medir, vamos a colocar una línea acá, un cable en, y la otra en otro. Vamos a hundir el botón y aquí se dan cuenta, cada vez que lo oprimo está sonando, entonces ahí continúa el botón, ahí queda funcionando ahí. Listo, entonces ahora una vez que hagamos esa prueba, pues vamos a nuevamente instalarle la tarjeta. Entonces hacemos lo mismo, que es volver a posicionarla como estaba. Entonces hacemos esto. Pero si no detallan, hay algo aquí que faltó, que es la pila de la BIOS, que nos faltó ubicarla. Puede pasar. Estos videos como no tienen un libreto como tal y esto es espontáneo, pues puede pasar que se olvide la pila. Listo, aquí la instalamos y ya. Bueno, entonces una vez que hacemos esto, vamos a instalar ahora sí el equipo.
colocar este de datos, que es muy pequeño, como muy delicado. Vamos a ayudarnos con el destornillador de pala. Levantamos esta parte y podemos, aquí podemos utilizar una de nuestras ayudas, como son estas pinzas pequeñas, para sujetar el bus de datos y poderlo producir en su posición original. Bueno, ya acabamos de conectar esto. Serían los parlantes. Aquí está el panel de encendido y aquí serían las antenas de la módulo Wi-Fi o de la inalámbrica. Ok, aquí vamos a conectar el bus de datos que va de la corriente al jack de corriente, y aquí vamos a conectar el bus de datos que va a la pantalla. Va por este canal de este módulo. Aquí conectamos este, que es el del touch o el mouse del equipo. Bueno, una vez que hacemos esto, pues ya lo que podemos hacer es colocarle los tornillos que van en el equipo. Entonces, como sacamos uno acá, dos, tres, entonces vamos a instalarlos nuevamente. Entonces vamos a colocarlos nuevamente aquí, acá y acá. Bueno, listo, ya los tenemos. Acá tenemos el tornillo que le sacamos al ventilador. Vamos a ubicarlo por acá. Perfecto. Aquí ya tenemos el equipo prácticamente casi armado. Entonces lo que vamos a hacer por último es, pues verifiquemos que todo esté bien instalado para hacer ahora la prueba. Vamos a colocarle la tapa. Entonces vamos a colocarle la tapa aquí. Vamos a hacer una fuerza hacia acá. Eso trae unos ganchos, por eso suena así. Cuando los ganchos se acomodan nuevamente su posición original, funciona así, suena así. Entonces lo que pueden hacer, si no quieren hacer demasiada fuerza que dañe pronto la pantalla, pues pueden hacer esto y apretarlos así. Ya. Entonces lo que vamos a hacer, solamente como para no hacer tan largo este video tutorial, pues voy a colocarle este disco duro aquí y lo vamos a instalar. Forma. Listo, aquí ya quedó instalado, conectado. Ahora lo que vamos a colocarle unos cuantos tornillos. Solo lo voy a hacer así, o sea, para hacer la prueba y pues para que puedan comprobar pues que el equipo ya está funcionando con el botón que le hemos cambiado. Entonces vamos a colocarle eso. Instalo un poco por acá. Vamos a instalar la unidad. Muy bien. Bueno, una vez que hacemos esto, podemos arrancar el equipo. En esta forma vamos a conectarlo. Necesidad de la batería, vamos a arrancarlo. Listo, verifiquemos ahí. Vamos a proceder entonces a encender el equipo para observar cómo quedó. Entonces esperamos que el equipo arranque el sistema operativo para hacer la comprobación. Como este equipo, cuando lo desarmamos le sacamos la pila de la BIOS, puede que en algunos casos la hora se desactualice y se haga necesario volverla a ajustar. Pero en algunos modelos ya de equipos, automáticamente la hora se ajusta. Y no tenemos ese problema. Entonces lo que vamos a hacer es hacerle la prueba al botón izquierdo del mouse, que igual que cambiamos, que lo vamos a hundir nuevamente. Y ya tenemos aquí el botón, le vamos a dar doble clic. Y ya tenemos nuestro equipo funcionando, al igual que el clic izquierdo está funcionando. Entonces, como se pueden haber dado cuenta, el equipo ya quedó reparado. Esto es un equipo que
que yo ya le he hecho una actualización de la BIOS, ya que en estos equipos modelo Samsung a veces tienen ciertos problemas a la hora de instalar un sistema operativo, ya sea Windows 7, 8, 10, cuando se les daña el sistema operativo original y genera algunos problemas. Entonces la actualización de la BIOS puede corregir esos problemas y nos genera también que podemos entrar mucho más fácil a la BIOS y poder hacer algún ajuste. En otro tutorial yo ya expliqué esa parte, entonces no voy a como a extenderme en eso. Bueno amigos, espero que este video tutorial haya sido de su agrado y que hayan podido pues aprender esta parte o que les haya gustado. No olviden compartirlo si fue de utilidad, darle me gusta o no, es realmente muy fácil. Les recomiendo un canal que se llama Electro Soto X, que es de parte electrónica, y espero pues que también ese canal les pueda servir de interés, lo recomiendo. Entonces espero verlos pronto en un próximo video. Chao, se cuidan.